noches, muchas gracias por estar acá presente. Verdaderamente significa mucho a todos los que vinieron, hicieron el esfuerzo de llegar y estar acá y compartir con nosotros. Para los que no me conocen, yo soy Mara Arteaga, soy venezolana, estudié diseño gráfico, pero realmente mi pasión es la ilustración y desde hace más de 7 años llevo ejerciendo esta profesión como ilustrador. Y realmente estoy muy agradecida con AJ, Yadira, por darme la oportunidad de mostrar mi trabajo acá en Medellín. Esta es la primera exposición acá y estoy muy emocionada. Además, me gustaría también agradecer mucho al equipo de Lonco Labs, Vito, con su ayuda, su apoyo y la experiencia en esto que es el mapping, algo que es nuevo para nosotros. Y cómo aportó con todos los equipos, con todo su conocimiento técnico. Estoy inmensamente agradecida con Luis Eduardo, mi esposo, porque esto no hubiese sido real, o sea, no hubiese sido tangible si hubiese sido por su conocimiento en el 3D, en la animación y la creatividad como para hacer real todas nuestras ideas en animación y en sonido, porque también manejó el sonido. Al salir de Venezuela, el hecho de tener que adaptarme a otra cultura, a todo un ambiente que es completamente distinto a lo que uno está acostumbrado, nace esta serie. Y nace, no es que nace de un día para otro, sino que nace en pequeñas frases de cómo voy aceptando lo que está sucediendo, cómo acepto que en la vida hay un caos perfecto que se tiene que aceptar, porque la vida es así. Entonces, bueno, vivarios, normalmente los vivarios son pequeños espacios, ecosistemas que se crean para especies en particulares, para poderlos tener fuera de su entorno. Entonces, los más comunes son los acuarios, los terrarios, y siempre lo hacen en pequeños lugares cerrados. Entonces, ahí es mi analogía de que a lo largo de este tiempo yo he tenido que crear este tipo de espacios mentales, más que todo, porque es como mentalmente prepararme al hecho de que tengo que aceptar, crecer y seguir con mis raíces, para no olvidar que vengo de una tierra y de que todo lo que viene allá de mi familia, de mis ancestros, sigue conmigo y eso no se olvida. Entonces, pero de todas maneras debo seguir adelante y crecer en estos nuevos entornos. Y sale cada una de estas obras, de estas analogías emocionales y bueno, cada uno puede ir descifrando metáforas, símbolos que hay en cada una de ellas, como un retrato de personal de mi alma, se podría decir, y de aquellos elementos que lo hacen día a día. O sea, como que no es algo perceptible, pero yo lo hago perceptible con color e imagen. Lo que vieron ahora, el proyecto y experimento audiovisual que logramos crear, Luis, con Lonco y todas las pruebas que hicimos acá en Cajota, día desvelándonos con Estita Yadira, y es como una traducción audiovisual de lo que es ese concepto de vivarios. Y por eso se maneja en cuatro actos. Lo que hicimos manejar en cuatro actos. El primer acto es el acto del nacimiento. Y como ven, se siente que uno nace y todo es como brillante, uno en su inocencia de niño ve los colores y todo es genial, los padres siempre lo resguardan a uno y le hacen la vida mucho más positiva. Entonces para mí eso es este acto, el nacimiento. Y bueno, y en conjunto con mi esposo, que hemos estado luchando juntos en esta vida ahorita,
Entonces, bueno, entre los dos llegamos a como esta analogía de estos actos. El segundo acto es la adversidad. Y bueno, que en la vida siempre, a su ritmo y sin aviso, siempre llega la adversidad. De alguna manera siempre hay una tormenta, puede ser pequeña, puede ser grande. Y bueno, en nuestro caso no es fácil aceptar la adversidad por la que pasa nuestro país en este momento. Y esto es como la analogía a esa nostalgia, a esa tristeza, que es difícil, pero uno siempre la lleva adentro. El tercer acto es la adaptación. La adaptación es, aunque llueva, llega un momento en el que debemos sumergirnos en ese océano que se generó con esa tormenta y se genera un océano de posibilidades. Es decir, hay que buscar las soluciones dentro de ese problema, de esa tormenta, hay que buscar las posibilidades que existen. Entonces, de allí viene lo que es este acto, la adaptación. Y si pueden ver, cada una de las obras se ilumina cuando está dentro del océano, o sea, se adaptan y empiezan a brillar, empiezan a crecer. Yo lo veo como que se adaptaron y ya se prendieron. Entonces, bueno, el último acto es la evolución. Cuando ya la adaptación, ya aprendimos cómo adaptarnos, a llevar la fluidez de lo que es el día a día, del caos, lo positivo, lo negativo. En la vida, yo no veo como un fin, o sea, a mí me parece que no hay un fin, sino como una evolución de fluir con el universo. Y esto es lo que para mí representa el último acto, fluir con el caos perfecto del universo. Bueno, espero que les haya gustado. Y muchas gracias a todos por estar acá. Esto va a estar durante un mes completo y lo tengo con Jaira, que ya les va a explicar mejor. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a Josip, a Víctor y a Luis por haber escogido a Pajota como escenario para esto tan lindo. Fue un gusto haber trabajado con ustedes, de verdad. He tenido muchos equipos de trabajo durante mucho tiempo que he estado en igual producción gráfica y esta semana fue duro, pero de verdad fue súper rico trabajar con gente de otro país, ¿saben? Fue Venezuela, gente de Chile, Juan es de Chile también, fue delicioso. La exposición está durante todo este mes hasta el 7 de julio. Por efectos de luz, se ve mucho más linda de noche. De día los cuadros están iluminados con una sombra. Después de las 6 vamos a prenderla toda la noche, así que inviten a sus amigos, inviten a los niños. Ven, ellos son asombrados porque no entienden qué está sucediendo. Entonces, todas las noches de este mes la pueden disfrutar, estamos acá. Nada, de día igual estamos también. En la tienda encuentran los recuerdos, esto es como desde Finlandia, de hecho, que acabo de leer, que fue fácil. Por supuesto, todo es apoyo para ellos. Ok, muchísimas gracias. Que tengan su gusto. Desde cero, ya que entiende cada acto, la van a ver con más riqueza, entonces vamos a empezar de nuevo. Thank you.
Thank you.